El pasado fin de semana se presentó un accidente de tránsito en zona rural del municipio de Sonsón, el cual dejó dos personas lesionadas. Este accidente ocurrió el pasado sábado 23 de diciembre en el corregimiento Alto de Sabanas. Una colisión entre dos motocicletas donde los dos conductores resultaron lesionados y uno de ellos tuvo que ser remitido al municipio de Río Negro, Clínica Somer de Río Negro. Una vez conocido el accidente, y ya pues que nos reportaron de que el accidente era de gravedad, se espera en el Hospital San Juan de Dios para hacer el reporte pues lo más rápido que se pudiera, ya que como nos habían manifestado que era un accidente de consideración, se necesitaba hacer el informe para poder remitirlo y ser atendido. Por eso no se baja al lugar de los hechos, porque prima el derecho a la vida y se necesitaba hacer el informe con urgencia. Uno de los conductores no portaba pues la documentación al día, documentación pues que requiere el Código Nacional de Tránsito para un vehículo transitar en vías públicas. Ya pues, el otro conductor pues sí se encontraba con su documentación reglamentaria. De otra parte, la Autoridad de Tránsito Municipal reporta el incremento del parque automotor durante este fin de año, lo cual ha venido afectando la movilidad en varios sectores del municipio. Es pues lógica de que la movilidad sí se va a ver afectada, pero todo es pues como más que todo la tolerancia, la colaboración de los mismos conductores, la misma cultura que se pueda tener al conducir un vehículo, para evitar pues como incidentes. También se le hace pues el llamado a los peatones, porque sabemos que no solamente son los conductores los de que deben de tener las precauciones necesarias pues para conducir un vehículo y evitar choques. El peatón pues también tiene algunas responsabilidades. Las autoridades tienen programado realizar nuevos operativos de control con el fin de verificar que los conductores tengan al día tanto su documentación como la de sus vehículos.